Hola a todos, bienvenidos una vez más a 100% Salud. El tema del día de hoy será el nuevo espacio edilicio del doctor Duilio Azcárate. En este primer segmento del programa del día de hoy vamos a dialogar con el doctor ginecólogo y obstetra Duilio Azcárate, y nos va a presentar el nuevo espacio para el área gineco-obstetricia. En estos últimos meses se terminó toda una renovación de esta área del sanatorio, que forma parte de los consultorios externos del Sanatorio Sudeste. Y esa renovación me ha permitido tener toda un área que se va a dedicar exclusivamente al desarrollo de la especialidad de la ginecología y obstetricia. Al tener este espacio dentro del sanatorio, nos ha permitido algunos cambios, algunas modificaciones en cuanto a lo que es el funcionamiento, sí. En el andar diario de las pacientes, y algunos cambios en la faceta médica. Con respecto al tema de las pacientes, nos permite ahora un acceso directo acá por la calle Avellaneda, su secretaria en recepción, y dentro de estas modificaciones estaba pensado su sala de espera independiente, exclusiva para este sector. Así que eso nos ha llevado a tener un poco más de comodidad, un poco más de intimidad para las pacientes, tanto del área de ginecología como para las embarazadas. A partir de allí, de estos cambios un poco, llamémosle, de edilicio, de edificación, de modificación, trajo a partir de ahí cambios y modificaciones en la faceta médica. Eso me ha permitido tener acá todo un área dedicada a un espacio de consultorio, tener todo un área para los de examen, todo el área de revisación, y todo más exclusivo para la parte, insisto, de gineco y obstetricia. Y a partir de allí se han ido incorporando, y tienen más comodidad algunos profesionales que ya venían trabajando en el sanatorio, y se han ido incorporando otros profesionales de nuevo para armar un equipo más amplio en todo lo que es esta rama de la especialidad de gineco-obstetricia. Servicios sociales COISPU. ¿Sabés por qué los tenés que tener? Porque accedes a descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología. Contás con subsidio por fallecimiento, préstamo de elementos ortopédicos y odontología con libre elección del profesional. Servicios sociales COISPU. Vas a estar cubierto y seguro. Nuevo espacio para la salud de la mujer del doctor Duilio Azcárate y equipo. Doctores Hugo Fontana Rosa, especialista en mastología. Leticia Solari, especialista en fertilidad y laparoscopía. Carolina Brizuela, ginecóloga infanto-juvenil. Más confort y calidez. Consultorios Avellaneda, Avellaneda 631, teléfono 426-702. Círculo Médico Marco Juárez. Siempre junto a los profesionales de la salud. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Regresamos de la pausa y continuamos dialogando con el doctor Azcárate, y en esta oportunidad nos presenta el equipo de profesionales que vienen a trabajar conjuntamente con él. Sigue en el sanatorio viniendo de Vitaneo de Rosario la doctora Leticia Solari, una ginecóloga que se dedica, que ya por ahí ha atendido muchas pacientes, dedicada a todo lo que es fecundación, fertilidad, todas aquellas parejas que tienen problemas para la concepción, para llegar al embarazo. Y bueno, Leticia es una de las doctoras que se dedica mucho a todo esto, tanto en el italiano como en PROAR, un instituto de fecundación en Rosario, y ella periódicamente viene, ahora va a tener más comodidad al consultorio para desarrollar todo eso.
y sobre todo otra del área que ella ejecuta mucho, que es la laparoscopía ginecológica. Así que está todo montado en el sanatorio, las torres de laparoscopía, que es, para ser sencillo, una manera distinta de abordar las cirugías. Uh-huh. Insisto, en lo ginecológico, quistes de ovario, cuando una paciente tiene un fibroma y hay que extraer el útero, lo llamo una histerectomía, se puede hacer por vías convencionales y también por esta nueva técnica que ya mucha gente conoce, sí, de todo lo que es la laparoscopía. Así que Leti Solari, en lo que es reproducción, fecundación, fertilidad y todo lo que es laparoscopía, ginecología lo viene desarrollando. Ahora va a tener como una mejor disponibilidad con los horarios, etcétera, a tener un poco este lugar. Claro. Sigue el doctor Hugo Fontana Rosa, también un mastólogo, uno de los encargados de la mastología, que es la parte de los problemas de mamas en el Italiano de Rosario, y uno de los doctores que, que todo en este tiempo ha ido desarrollando también esa faceta de la ginecología, el tema del cáncer de mama. Se han venido haciendo todas esas cirugías en este último tiempo con la parte nueva de esa cirugía, que es todo lo que es ganglios centinelas. Lo desarrolla muy bien para que la paciente no tenga la menor cantidad de inconvenientes en los posoperatorios, en sus brazos, en sus áreas de recuperación. Y un doctor que también en este tiempo, algunas técnicas nuevas en cuanto a las colocaciones de mallas para la parte de la uroginecología, es decir, aquellas pacientes que prolapsos, problemas en la incontinencia urinaria. Uh-huh. Bueno, ha habido algunos cambios con estas técnicas, algunas modificaciones, algunos avances, las colocaciones de malla, reforzar la zona, para que esa paciente tenga una mejor calidad de vida. Y eso también este doctor lo viene desarrollando, y en este último tiempo se han hecho también muchas de esas cirugías. Así que bueno, Hugo Fontana Rosa, otro de los integrantes. Después, sí aparece ahora, en este último tiempo, la incorporación de la doctora Carolina Brizuela, una ginecóloga también del Italiano de Rosario, que aparte de la ginecología en general se ha dedicado mucho en este tiempo a la parte infanto-juvenil. Entonces, un espacio de un grupo de pacientes muy jovencitas, esas chiquitas de 12, de 13 años, hasta los 15, 11, con algunos problemas, alguna situación ginecológica o sin tantos problemas, el hecho de consultar, sí, acompañadas por su mamá, una doctora que en todo este último tiempo ha tenido unas rotaciones importantes por el Garrahan allá en Buenos Aires, uh-huh, así que es una mezcla de ginecología pediátrica o pediatría ginecológica, así que bueno, tratando de cubrir ese espacio para todas esas adolescentes o pacientes muy jovencitas, a veces nenitas, que sobre todo para cubrir un poco la necesidad que puede tener un pediatra, claro, en esa consulta ginecológica, el hecho de tener una ginecóloga mujer, sí, creo que puede ayudar. Así que Caro Brizuela, también otra de las ginecólogas que ahora tiene también una mayor comodidad para desarrollar todo lo que es su especialidad. Nos vamos ahora a la última pausa, ya seguimos con más 100% Salud. Doctora Lorena Valiani, ecografías de alta resolución en general, ecografías 3D y 4D, ecografías Doppler Color. Atiende en consultorios Avellaneda, Avellaneda 631, teléfono 03472-426-702 y guardia las 24 horas al 1554-5350. Delicias, tienda natural, un lugar donde podés encontrar productos dietéticos naturales y orgánicos, suplementos dietarios y nutricionales, hierbas medicinales, cosmética natural y mucho más. Irigoyen 1032. ¡Qué sano que sería! Sabores, texturas, aromas, gran variedad en quesos y fiambres. Tablas a pedido. ¡Qué sano que sería! Perú y Juan B. Justo, Marco Juárez.
Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Resonancias magnéticas con resonador abierto. Tomografía computada helicoidal. Ecografía de alta resolución. Ecografía endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías digitales de alta resolución. Ecografías Doppler color. Densitometría ósea. Ortopantomografía digital. Teleradiografía de cráneo digital. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Santa Fe 672. Marco Juárez. Último segmento de 100% Salud y continuamos dialogando con el doctor Ascarete, y en esta oportunidad nos va a hablar acerca de la profesional Lorena Baliani, que se suma a este equipo de trabajo. Al tener también esta mayor comodidad ahora, también se incorporó al sanatorio la doctora Baliani, donde Lore ha desarrollado todo lo que es el área de ecografía. Entonces, más allá de la cuestión edificio, consultorio y todo el área de poder disponer de todos los aparatos nuevos de ecografía, y eso, ese ecógrafo, nos ha impactado un poco también en nuestra faceta médica, tanto para todos estos doctores que yo nombraba, como también el beneficio que nos empieza a aplicar o a tener para, sobre todo en la parte mía, en la parte obstétrica. En este tiempo hemos podido, a través de todos esos aparatos nuevos, hacer un avance en algunas cuestiones que ya veníamos llevando, pero que de una manera mucho más cómoda, de una manera más práctica, al tener así una cosa contigua, evaluar mucho lo que es, hacer hincapié en lo que es salud fetal. En este último tiempo ya se venía haciendo, pero venimos como haciendo mucho más hincapié en todo lo que es la evaluación del bebé. Por ahí creo, Reina, que tenemos cada vez un poco la obligación de saber más cómo está el bebé adentro de la panza antes de tenerlo afuera y poder verlo ya en vivo y en directo, pero poder ir vislumbrando algunas cuestiones de todo un capítulo que se llama salud fetal. Así que en ese aspecto, con toda esta tecnología, todo lo que es la translucencia nucal, no voy a ahondarte en cada cosa para no ser demasiado tedioso, pero sí por ahí enumerar que todo lo que es la translucencia nucal, todo lo que es la evaluación de alteraciones del bebé, se puede desarrollar, lo estamos haciendo, todo lo que es las evaluaciones de la ecografía de la semana 20, llamada ecografía morfológica, un desarrollo, una evaluación del desarrollo de ese bebé, evaluar todas sus formas, sus órganos, la histórica ya tridimensión, cuatridimensión, con todo lo que es color, y poder, a través, insisto, de todos estos aparatos, hacer hincapié en unos métodos de evaluación de salud, el tema del test de Manning, donde nosotros le evaluamos al bebé distintas funcionamientos, la parte de los movimientos respiratorios, la parte de la tonicidad, los movimientos de sus miembros, de los brazos, el miembro superior, el miembro inferior, pero sobre todo en este tiempo, la importancia que ha ganado en todos nuestros congresos, en todos los libros, evaluar como sinónimo de salud fetal el volumen del líquido amniótico. Entonces vamos evaluando cuánto agua, cuánto líquido lo está rodeando el bebé, todo el desarrollo de el Doppler, donde nos permite evaluar cómo circula la sangre, la conexión entre la sangre materna, el recorrido hacia la sangre del bebé, y después cómo el bebé devuelve toda esa sangre de nuevo hacia la mamá. Entonces, en situaciones de problemas como la presión, como la diabetes, problemas de crecimiento, y hasta también en lo que llamamos el embarazo de bajo riesgo, de manera rutinaria, todo esto, al tenerlo así, como más armado, como más todo tan contiguo, nos permite diariamente con todas las pacientes desarrollar un poco todo esto. Felicitamos al doctor Ascarate y a todo su equipo de trabajo por esta nueva iniciativa y este nuevo camino que empiezan a recorrer. Así que están todos invitados a visitar ese nuevo espacio en Avellaneda 631. Ahora bien, soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de 7 días con más 100% Salud.